cumpleaños feliz, te desea a ti. ¡Venga!
Buenas tardes con todos los familiares presentes que están aquí visitando a la casa de mi hermano Rodrigo Tinoco, que hoy está cumpliendo sus 50 años de vida. Y pido que todos, ¿no?, todos los familiares,
amigos que están presentes, bienvenido a esta casa y hay que disfrutarle hasta cuando podemos, ¿no? Y también, mira, invitamos aquí a mi hermano Rodrigo, aquí para que pueda tomar la palabra. Ante todo, buenas tardes. En primer lugar, para agradecer a mis dos hijas, ¿no? Lo que es Margot, Emily, a mi hijo político, el señor Jonathan Chava, y a mi hermano Ever Tinoco y esposa Janet Arellano. Agradecer por la orquesta que me enviaron ellos. Gracias, ¿eh? Y decirles, disfrutamos hasta las madrugadas, papito. Gracias. Gracias a toda la familia. Agradecer que me han visitado a mi humilde hogar. Gracias, gracias, gracias. A todos les agradezco, a toda la familia. No puedo dejar a un lado. A toda la familia. Tinoco, León, Álvarez, a toda la familia. En especial a mi cuñado Pedro León, a mi tío Máximo Álvarez, desde Guasahuasi. Gracias, tío Máximo, por ti, tío Máximo. Mi cuñado Pedro, a todos, a toda la familia. Gracias. Tenemos presente aquí a mi cuñado, ¿no? Que ella va a hacer la entrega de aquí de la orquesta. Y con ustedes, mi cuñado. Ante todo, buenas tardes con todos. Aquí me hago presente por mi cuñado que está cumpliendo 50 años. Y así también por mi esposo que ha donado, ¿no?, la orquesta y por nuestro cumpleaños de 50 años, ¿no? Agradezco también a todos los presentes que aquí están reunidos y no más palabras. Bueno, también aquí a nombre de mi hermano, ¿no? Creo que está encargado acá de mi sobrino, ¿no? De Margot y de su esposo Jonathan, aquí está encargado César, sí. Y acá también le paso el micrófono. Bien, ¿no? Ante todo, muy buenas tardes. Creo que no con mucho cariño que le haya llegado el cariño a mi tío Rodrigo, de parte de mi tío Ever Tinoco Álvarez, ¿no? Se ha hecho presente la orquesta. Hemos querido que disfrutar, ¿no?, los 50 años y también a nombre de su yerno y de mi prima, ¿no?, Margot, que es su hija. Y yo. Jonathan Chagua Sánchez. Se hace presente la orquesta y más el cantante y el equipo. Tío, yo creo que acá el que te quiere, el que te estima mucho, han hecho su granita de arena para que tú disfrutas de esta pequeña fiesta que cumples 50 años. Desearte que sigas cumpliendo muchos años más de vida y tú sabes que toda la familia te quiere, te estimamos y tú eres ejemplo de todos, ¿no? Agradecer y pedir a la orquesta, ¿no?, que se toca una viva y tus canciones que más te gustan, ¿no, tío? Como me encargó mi tío, ¿no?, que te gustan nomás, bailar, de cantar, de, y estamos aquí. Tío, tenemos la presencia de la orquesta, más encima del artista, que te pone tu yerno Jonathan y Jonathan Chava y mi tío Ever Tinoco.
ya más tarde, ¿no? Disfrutaremos del artista, que es Lisbeth de los Andes. Eso para ti, que te han... La sorpresa nos sorprendieron, pero ya se puede hacer. Así estamos. ¿Ya? Gracias. Bueno, ante todo, agradecer a mi hermano Ever Tinoco y esposa Janet Arellano y a mi yerno, ¿no? Al señor Jonathan Chava Sánchez y a mi hija Margot Tinoco León y a mi amiga Emily Tinoco León. Agradecer a ellos que ellos empezó lo hizo. Yo no pensaba, pero es una sorpresa. Gracias, Jonathan. Gracias, Margot. Gracias, Mimi. Agradecer a ustedes, a ti, hermano Ever. Gracias, que te da un aliento más en tu trabajo, hermano Ever. Tú eres hijo político para mí, Jonathan. Yo nunca he fallado contigo. Yo siempre te he recordado. Y algún día te recuerdas, Jonathan. Gracias. ¿Qué está? Thank you.
Thank you.
Ay, ay, ay.